Sobre todo avanzar en un expediente que se llama Fiesta Interhistórica Nacional San Cipriano, con ese reconocimiento que ya tiene como regional. Y venimos a buscar confianza. ¿Qué mejor confianza que la de un vicepresidente que ya ha mostrado en distintas ocasiones ese compromiso con Cartes, con su municipio, con la cultura y con la tradición? Si hablamos de San Cipriano, hablamos de la mejor romería de prueba de toda Cantabria, para que nos vamos a engañar. Y sobre todo, bueno, pues ese compromiso que queremos sacar de este gobierno, no solo de potenciar y fomentar, sino también inculcar valores dentro de Cantabria, de este ámbito. Y sobre todo, bueno, lo podéis saber, lo podéis haber visto, escuchado, es algarabía de colores y sonidos acompañado de un paraje natural en el cual estáis todos invitados el próximo 16 de septiembre para hacer de esa Cantabria, de todos y para todos, plagada, como bien decía, de cultura, de tradición, de folclore y poner en valor también a ese Valle de Coicillos, cuna, sin duda, de esa cultura montañesa. Así que nada más y muchísimas gracias. Muy bien.
Muchísimas gracias, alcalde, y a toda la gente que se ha acercado desde Cartes hoy al Gobierno de Cantabria para poner en valor esta fiesta, que es mucho más que una fiesta. Es un ejemplo de tradición, es un ejemplo de cultura, es un ejemplo de folclore que el Gobierno de Cantabria, como no puede hacer de otra manera, respalda y apoya. Y la verdad es que como vicepresidente del Gobierno de Cantabria acojo con muchísima ilusión la propuesta del Ayuntamiento de Cartes de poner en valor su fiesta, de poner en valor esta romería de Prao, esta subida a Coicillos en Albarcas, para que sea fiesta de interés turístico nacional. Estoy seguro que la iniciativa del Ayuntamiento de Cartes será respaldada por los diferentes estamentos del Gobierno de Cantabria para que eso que hoy se sueña, eso que hoy se persigue, muy pronto sea una realidad. Por lo tanto, me uno a la invitación de Agustín, del alcalde de Cartes, a todos los vecinos y a todos los visitantes de Cantabria, que el día 16 de septiembre se acerquen a Coicillos. Disfruten de nuestras tradiciones, disfruten de un día que está marcado en el calendario de Cantabria, en el calendario más profundo de los sentimientos de Cantabria, y disfrutemos de una romería de Prao, disfrutemos de la tradición de esa subida en Albarcas, que la verdad es que es espectacular, y lo que es más bonito de todo, ¿no? Y lo estamos viendo hoy aquí, cómo esas nuevas generaciones, esa gente joven, esos niños y esas niñas se atavían también, como lo hacían sus abuelos, para preservar las costumbres y las tradiciones de Cantabria. Y ahí, desde luego, el Gobierno de Cantabria, este vicepresidente y el Ayuntamiento de Cartes estarán siempre apoyando. ¿Va subiendo Albarcas el vicepresidente? Subiremos en Albarcas un año más, acompañando al Ayuntamiento y a los muchísimos vecinos, no solamente de Cartes, sino de la comarca del Besaya, que se acercan ese día. Sí, tengo tarugos nuevos. Tenemos un regalo para el vicepresidente. Vamos a enseñar, ¿eh? A ver. He cambiado el palo por el cuadro. Gracias. Oye, primer regalo institucional, ¿eh? No está coba, lógicamente. Una lámina de Jorge Mier, numerada. Torreón de Cartes, ermita de San Cipriano, Ayuntamiento de Cartes, en nuestro escudo, seña de identidad de un municipio cargado de cultura. Nada, espero que ocupe un espacio en tu nuevo despacho de presente y de futuro, Pablo. Bueno, ocupará un espacio importante ya en el patrimonio del Gobierno de Cantabria, y sí, le atesoraré en mi despacho por lo menos la primera temporada. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar con... Espera, vamos a hacer un última. Los tarugos, ¿no están aquí? Ahí. ¿Quieres ver mis tarugos? Venga, coba, dale. Te tienes por buena moza, y no lo eres. Te tienes por ensalada, ¿dónde está la sal que tienes? Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una jarra. ¿Dónde está Oli?